conectando a esta entrevista en vivo. Comenzamos con este ciclo de diálogos con presidentes y presidentas municipales de la región para hablar precisamente de lo que han hecho en este primer año de administración. Recordemos que ellos entraron en funciones el 1 de octubre del año pasado y ya, de acuerdo a lo que marca la ley, están comenzando con los informes de gobierno. Hoy recibimos en el estudio a Fernando Gómez Carrasco, conocido como Fercho. Él es presidente municipal de La Huerta y le doy la bienvenida a Letrafía. Buenas tardes. Carmen, muy buenas tardes. Contento de estar nuevamente aquí en este espacio, contento de poder platicar contigo sobre las acciones que estamos realizando como municipio. Ya prácticamente un año de la administración y que realmente, pues platicarte qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Los retos que hemos tenido, cómo hemos trabajado y cómo vamos dando la respuesta a la sociedad del municipio, ¿verdad? Sí, y si tiene alguna pregunta a la audiencia, si nos quiere enviar un comentario, puede hacerlo directamente en caja de comentarios o también nos puede enviar a nuestro WhatsApp ese comentario que nos quiera hacer llegar para que se lo leamos en vivo al presidente. Jocelyn Ramírez, quien está detrás de cámaras, nos va a hacer el favor de llegar esa información para que le demos respuesta en este diálogo que estoy segura va a ser muy ameno y también muy productivo. Así es, Carmen. ¿Cómo llegas a este ya casi un año de gobierno, Fercho? Pues mira, Carmen, la verdad que contento porque sí, varias de las propuestas que nosotros a un inicio y en campaña lo manejamos, hemos cumplido gran parte de ellas. Yo sé que nos falta mucho, falta todavía 2 años, que hay proyectos que debemos plantearlos y plasmarlos a lo largo del tiempo y que a lo mejor vamos en ciertas etapas, pero sí vamos trabajando de una manera u otra para poder trabajar y darle solución pues a las problemáticas que se tienen en el municipio. La Huerta es un municipio extenso, uh-huh. Son bastantes localidades las que tenemos, pero aún así pues es un reto que nosotros debemos, como administración tenemos, para poder acercar los servicios básicos más que nada a las localidades que tenemos en todo el municipio, ¿verdad? Creo que por ahí vamos. Te platico rápido un compromiso que comentamos al inicio de la administración, que por ejemplo es el apoyo hacia el campo o el apoyo con maquinaria, como que lo íbamos a estar manejando, que al final de cuentas agradezco al gobierno del estado que nos otorgaron de nuevo el módulo de maquinaria y que al final de cuentas el compromiso era, pues sí, lo van a administrar personas que son agricultores, personas uh-huh. que son ganaderas y que ahorita hemos tenido un buen resultado. Hemos podido apoyar la rehabilitación de caminos, hemos podido solventar el tema de desasolves, que ahorita es importante para nosotros tener la seguridad de flexibilidad temporal de lluvias, de que no vamos a tener ese riesgo. El riesgo de tumores está latente para todos, pero sí reduces los riesgos que tú debes tener al momento de desovar un arroyo. Le entramos al tema de los bordos también, con convenios que hicimos con empresas privadas o particulares y convenios con los ejidos. Entonces, ese tema de la agricultura apoyarlo, porque es lo que te piden ellos más que nada, es lo que recoges en campaña, que sus caminos estén buenos, que les apoyes con el tema de maquinaria, bordos para ahorita que fue el temporal de estiaje también y que ahorita eso es temporada para que puedan ellos captar agua y les pueda funcionar el siguiente año. Ese tipo de cosas lo hicimos porque sí, las personas que están a cargo del tema de maquinaria son personas agricultoras, son personas ganaderas que conocen el tema y conocen la problemática. Es uno de los compromisos que lo hicimos y estamos trabajando de una buena manera. Sabemos que, por ejemplo, ya ahorita el tema de ahorita que es el temporal de lluvias, pues es difícil mantener ya muy al 100 los caminos, pero sí estamos distribuyendo la maquinaria que tenemos para dar atención a lo que es algo más emergente, que no se pueda, que un camino se troce o algo. Entonces uh-huh. sí, tenemos la maquinaria lista para eso. Entonces nosotros también hemos invertido para acomodar maquinaria propia. Uh-huh. Por ahí recogimos un tractor que tenía 3 años en un basurero. Práctico basurero, porque literal estaba en un basurero cuando lo encontramos. Lo recogimos, estamos reparándolo ahorita. Son inversiones de 200, 300 mil, pero ya vamos a tener otro tractor que va a ser en beneficio de los agricultores y ya vamos para el siguiente año vamos a poder darle más servicios. Okay. Ese es uno de los retos que digo que
que le promesas de campaña, que digo, me queda la situación que sí vamos trabajando a pie de la mano con ellos. ¿Cómo se genera ese calendario de trabajo en las mesas de los consejos municipales de desarrollo rural? Lo estamos haciendo, ahí presentamos, ellos nos externan las necesidades que se tienen y ahí se calendariza el tema. Sabes que la maquinaria ahorita, o sea, les informa, la maquinaria está en esta parte, o se nos descompuso esta máquina, denos chance un tiempo más mientras que se repara, se le va a invertir tanto. Entonces es importante también la comunicación con ellos, que estén enterados dónde está la maquinaria y cuánto le estás invirtiendo también. Entonces sí, es parte de, ¿no? Es parte. Percho, ya prácticamente tienes un año como presidente. Cuando tú recuerdas cómo entraste a la administración y haces un análisis de lo que has vivido como alcalde, ¿qué es lo que tú rescatas? Mira, al final de cuentas, estoy consciente pues de que debemos de platicar con la sociedad, debemos de dar la cara de los problemas que se tienen, y es la principal forma de poder resolver las cosas, ¿eh? Nos hemos enfocado nosotros con, ahorita estamos todavía en el tema de los comités de vecinales, de estar yendo a las colonias, uh-huh, estar escuchando a la gente, que realmente cuál es la problemática. Siempre he comentado, no tiene caso que tú digas como gobierno municipal le vas a hacer un jardín, una plaza principal, cuando no tienen agua, cuando la necesidad es otra. Entonces ahí es donde escuchas primero a la población, cuál es la problemática que se tiene. Entonces ya nos enfocamos el recurso que se tiene, los recursos que nos llegan, porque sí hay que saber administrarlos. Esto es lo que vamos a realizar para dar solución a la problemática que se tiene como localidades. Problemáticas hay muchas, pero siempre le he comentado a la gente, vamos priorizando, hay que priorizar, no podemos atender todo a la par, pero sí que es lo más importante que requieren, que es lo primero que debemos actuar nosotros como gobierno municipal, que está al alcance de nosotros y con todo gusto podemos ir trabajando, ¿verdad? ¿Tú consideras que eres un presidente que escucha a la gente, Percho? Sí, sí, he estado, me gusta mucho andar en las colonias, en las localidades, uh-huh, estar, o que la persona donde están buscando, vamos, les digo, dicen, ¿cuándo? Dame una cita, no, mejor yo voy y voy a lo que hay contigo. Y vamos y platicamos. Y platicamos y escuchas más gente también. Entonces, esa es una de las cosas que para mí es importante, el escuchar a la ciudadanía de esa manera. Percho, como presidentes municipales, ustedes tienen una lógica y ustedes creen que la población tiene ciertas necesidades urgentes, ¿no? ¿Tú crees que tal vez alguna colonia, alguna comunidad le hace falta tal servicio, le hace falta tal obra? Pero ¿te ha tocado, Fercho, llegar a alguna comunidad y que te digan que necesitan algo que tú no pensaste que necesitaban? Para eso no digo, siempre con el equipo lo he comentado. Uh-huh. Primero es, tenemos una, obviamente se conformó el plan de desarrollo municipal. Dentro del plan de desarrollo municipal ya se recolectaron dentro de los talleres las necesidades que se tienen en cada localidad. Entonces ya tenemos un diagnóstico de cuál es la necesidad principal. Uh-huh. Antes de ejecutar algo, ahora sí vas, preguntas cuáles son si realmente es lo que ellos requieren, y ahora sí, si sale de que sí es lo que se requiere, pues entonces le damos para adelante con el recurso, ¿verdad? Okay. Al final de cuentas es consensarlo, platicarlo y, como dice, para invitarlos a la fiesta, porque deben, son parte de, la ciudadanía es parte de, los impuestos que ellos están pagando. Entonces sí debemos resolverlos o ese recurso que se eroga, pues es darlo, regresarlo a nosotros como ayuntamiento en un servicio, una solución de las problemáticas que se tienen. Son prácticamente las que se tienen, son detalles de agua potable, le hemos metido al tema de servicios públicos, tratar de tema de recolección, de mejorarlo, todo eso, la limpieza en la cabecera municipal, que se vea una huerta limpia, bonita, el jardín bonito. Entonces esa parte es donde se reflejan los impuestos también del ciudadano, ¿no? Que al final de cuentas entren al municipio y saben qué bonito está, qué limpio está mi municipio, ¿verdad?
que es donde le hemos estado entrando, apostando. Nos ha tocado, bueno, ahorita ya el reto, la costa ha estado creciendo mucho. Ampliamos otras rutas, también modificamos rutas para dar algún servicio, por ejemplo, mejor en Punta Perla, para dar un mejor servicio en la Manzanilla, de que las rutas no sean, por ejemplo, en la costa, donde son zonas turísticas, no sean de lunes a viernes, sino que o los lunes, viernes, sábado, sino que trabajen los fines de semana, que es cuando hay más necesidad del servicio de recolección de basura, y descansen entre semana, que es, hay menos afluencia, menos basura que se genera, y a la par nos ayuda a tener limpio nuestras playas y nuestra zona costera, que es prácticamente, es como hemos modificado nuestros servicios, ¿verdad? ¿Y ha funcionado? Ha funcionado. ¿Sí? Atenciones de que nos dicen en redes sociales, ¿sabes qué? Aquí está esta problemática. La Manzanilla, un ejemplo muy claro. Luego nos reportan, etiquetan en redes sociales que atendemos. Y es común, pues es común. Entonces ya toma cartas uno al asunto y para mí el servicio, la recolección de basura, ha mejorado en la zona turística. Estamos por iniciar, porque es un reto que debemos nosotros, que tenemos y que queremos continuar, este tema de la separación, empezar con la cultura de separación, que estamos en búsqueda de un mejoramiento de un vertedero también, para todos los residuos sólidos que ya no, porque hay mucho que se puede reutilizar, los residuos inorgánicos, ahora sí, esos ya que llegan al destino final. Entonces estamos trabajando muy de la mano ahorita con planes con JicoSur para esa parte, y creo que sí nos va a alcanzar el tiempo para el final de la administración, decir, sabes que ya logramos un objetivo de generar una cultura de separación, que es importante, porque hay muchos residuos que podemos reciclar. Lo orgánico se puede hacer composta, el plástico, vidrio, cartón se puede separar. Entonces lo mínimo que le llegue al vertedero es lo que podemos, es de una mejor manera, que un mejor manejo que podemos tener nosotros. Entonces le quiero apostar mucho también a esa parte. Fercho, yo recuerdo que el año pasado, cuando tú entras, semanas después, días después de que tú asumes a la presidencia, la huerta fue severamente golpeada por fenómenos hidrometeorológicos y tuvieron unas inundaciones tremendas, ¿sí? ¿Ya se recuperó el municipio de esas afectaciones, Fercho? En esta ocasión nos pegó mucho en la cabecera, al entrar los 5 días que entramos con la administración, sí. Fue una inundación que tuvimos, ya tenemos el proyecto de lo que vamos a realizar. Eso sí, decirle a los habitantes de la cabecera municipal que ahorita pues ya el temporal de lluvia no nos permite iniciar, pero ya el proyecto ya lo teníamos, ya tenemos parte del recurso también, y que va a ser recurso municipal al final de cuentas. Es un proyecto que nos cuesta cerca de 9 millones de pesos, pero voy a buscar la manera, ya tenemos gran parte del recurso para poder darle solución. ¿Qué solución tenemos ahorita? Una, ya el arroyo, el aguacate, que se llama el aguacate, que está pasando por la cabecera municipal, se hicieron algunos muros, se limpió, hemos pedido mucho a la ciudadanía que no metieran otra vez basura, pero sí vamos a ampliar el puente donde concluye la carretera federal 80, es un puente muy, muy angosto. Entonces lo que vamos a hacer es ampliar ese puente para que el agua fluya un poquito más rápido, y buscar también otro canal para que el agua que baje de otras calles, que también otro canal externo para que salga también directamente y le dé más fluidez al agua, y no me haga ese tapón, y si el agua me incremente el nivel del agua hacia la cabecera, que prácticamente es lo que nos estaba pasando. No estamos extensos ya con ahorita con lo que hicimos. Hay acciones que debemos realizar, pero decirle a la ciudadanía que ya tenemos ese recurso y que vamos a trabajar para esa parte. Ahí es donde digo que el recurso lo debemos aplicar en la solución de algunas problemáticas, que tal vez no se va a ver esa ampliación, no va a ser una obra que se va a ver y que va a ser muy bonita, pero sí es necesario. Porque ya no han tenido una inundación tan severa como la del año pasado. No, hasta ahorita no. Afortunadamente el nivel ha llovido moderadamente, pero no tanto para que nos pudiéramos inundar.
Obviamente nos falta este mes de septiembre, sí, que es el pesado. Y octubre. Y octubre, octubre. Entonces, si estamos atentos, eso sí, le hemos pedido, nosotros hemos organizado mucho, con muy coordinación con la Secretaría General de Gobierno, Protección Civil Estatal, Protección Civil Municipal, Seguridad Pública, para estar atentos a cualquier tema. Los DIF ya tiene habilitados sus refugios temporales, ya tenemos los convenios que se tienen que hacer con las escuelas o refugios temporales donde sean, para poder aperturarlos. Ya se tiene el comité también de quiénes son los encargados de aperturar, cómo accionar en caso de que se venga un fenómeno meteorológico, otro huracán. Toda esa parte lo tenemos bien organizado para actuar de una manera pronta y darle esa seguridad pues a la ciudadanía también, ¿eh? Digo, le metimos mucho el tema de los desastres también, ¿eh? Eso es algo que, digo, para mí fue un reto. ¿Sí? Que iniciamos desde que nos entregaron el módulo de maquinaria, desde esa vez, y no hemos parado todavía. Entonces, parte de los principales arroyos, de que es el arroyo del Aguacate, un arroyo de los Ingenios, también lo que hay de los Ingenios, el arroyo seco, que se llama lo que hay de arroyo seco, era un desasolve que era un arroyo que prácticamente pues ya estaba por encima de medio metro nada más, y ya las casas a un lado, logramos desasolvarlo. Emiliano Zapata, estuvimos también metiendo en Emiliano Zapata, uh-huh, hace poquito, Francisco Villa. Están trabajando ahorita en Chamela, también es otra localidad también que están en riesgo todo el tiempo. Sí. Chamela. Y le vamos a dar otra repasadita a otra vez el arroyo del Aguacate, y otra una maquinaria para poder dar otra limpiada. Con esa finalidad, más que nada, yo sé que se requieren obras de infraestructura más grandes, que son camiones en algunas localidades. Por ahí hemos estado gestionando en Conagua para esa parte. Nos habían comentado en su momento que hay un recurso autorizado para Arroyo Seco, Emiliano Zapata. Estamos todavía gestionando, me dicen ya mero, pero ahí están. ¿Pero cuál recursos. Es la razón por la que se inundan tanto, Fercho? ¿Ya hay algún estudio por parte de expertos? Mira, hemos visto los cambios climáticos. Uno es las temporales de lluvias, ya no es normal, como eran años atrás, ¿verdad? Otro, le anexamos la deforestación, que obviamente ya tiene años esa parte. Entonces, ya no es la misma retención de agua que se tiene en los cerros. Entonces, uh-huh, el agua baja más y los ríos van bajando más arena y se va ensolvando, y quedan ya los ríos al ras de piso. Entonces, viene la cantidad de agua, es necesario limpiar año con año, pero sí es necesario hacer otros temas de mitigación, de cambio climático. Por ejemplo, Jico Sur, ahorita está muy entrado en el tema de las escuelas de campo, que la verdad que es muy, muy bonita labor en coordinación con el municipio, para enseñar al productor que realice la ganadería, pero de otra manera, ¿no? De una manera sustentable, donde pueda meter cercos vivos, otro tipo de árboles que ayudan también, y que también le dan mismo proteína, mismo alimento al ganado, uh-huh, y pueden ejercer esa actividad de una manera sustentable. Entonces, sí, le hemos estado apostando. Existen actualmente tres escuelas de campo, una en Las Pilas, otra en Joaquín Preciado y La Mesa. Por ahí están trabajando Jico Sur con ese tema, y es continuar con esas actividades, ya que se puede. Sí, los productores que han estado ahí los ves contentos, ven la forma de que cómo hacer incluso el alimento del ganado con lo que se tiene. Entonces, ya nada más le echan algunos complementos y prácticamente es una escuelita que va generando y va dejando conciencia a los nuevos productores de ganado que puede ser. Ahora que me dices, sí, esto, Fercho, y que también me hablas de estas obras de defensa que están impulsando para evitar inundaciones, sí, en el municipio, en las comunidades, y de estas estrategias y políticas públicas que han implementado en la administración, ¿por qué, Fercho, tú no te has preocupado y ocupado en realizar obra pública que impacte a la ciudadanía y que lo puedas capitalizar en votos en la próxima elección? ¿Por qué enfocarte a obras, a proyectos
que son muy importantes para la sociedad, pero que no son tan atractivos electoralmente hablando. Mira, al final de cuentas, para uno como administración o como alcalde, debes de resolver la problemática que tiene la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Y quitar ese... porque tú vas cuando tocas puertas, te dicen, es que vienen siempre y me dicen que yo les expongo esta problemática que tengo, y siempre me dicen sí, 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 y no se hace nada. Entonces, uh-huh, para mí, primero es lo más importante es resolver en esa parte a la ciudadanía, y mejor que quede mejor el sabor de boca, ¿sabes qué? A mí el alcalde me ayudó a resolver esto, aquí antes nos inundábamos, o antes pasaba esto, y nos solucionó. Pero eso no quiere decir también que no te dé votos, pero para mí sí es, sí les queda esa sensación a la ciudadanía de que, ah, sí me ayudaron, sí, sí fue algo bueno que hizo, porque al final de cuentas son acciones que han estado pidiendo mucho tiempo atrás, y que al final de cuentas se decide destinar el recurso en otras cosas, ¿verdad? Sí. Pero sí, sí o sí hay que invertirle, te soy sincero, hay que invertirle a otros temas, obviamente, porque uno es resolver la problemática, pero también existen obras que de impacto que debemos de ir generando para atraer al turismo, para generar otras condiciones, otra actividad económica dentro de, pero sí son en beneficio también de la localidad, ¿verdad? Digo, obviamente, yo lo que voy, por ejemplo, lo puse de ejemplo un jardín, cuando a lo mejor la necesidad principal es el agua. Sí, ¿sí? O el drenaje, ¿verdad? La necesidad principal es y ahorita el jardín pues no lo resuelve mucho. Para mí primero servicios básicos, le entra servicios básicos y ya viene todo lo demás. Sí. Pero hay una problemática que también ha afectado al municipio, y yo lo veo desde afuera porque no vivo en la huerta, y es el tema de la carretera federal 80. Yo no sé si para ti es un dolor de cabeza, es un dolor de muelas, o qué te representa a ti ese problema, porque la huerta no tiene ni el presupuesto, ni tampoco tiene la competencia para resolver eso. Pues es un dolor de cabeza, de muelas, digo, porque realmente estamos diario ahorita con este temporal con el Jesús en la boca, pensando de que, oye, se me va a venir otra vez el cierre de la carretera. Sí. Pero estamos en espera de que el gobierno federal nos diga, ¿sabes qué? Pues ahí está este recurso, vamos a esperar. Desafortunadamente, hay que esperar este nuevo paquete económico próximamente se va a presentar en la Cámara de Diputados, para ver si nos pueden etiquetar algo para esa carretera, ¿verdad? Pues estamos en espera de que diga el gobierno federal, ¿sabes qué? Pues ahí te va este recurso, ¿verdad? Pero mientras, ni el municipio tiene la capacidad para esa parte, porque sí es una obra muy millonaria, muy grande para poder realizarla, uh-huh, pero mientras lo que está en nuestras manos poder hacer, estar tocando puertas, es lo que vamos a realizar, ¿verdad? ¿Y la gente te reclama, Fercho? No, porque están conscientes de lo que sí nos han dicho, más que nada es, presidente, ayúdanos a gestionar, digo, yo con oficios y todo, y aquí ya tocamos puertas aquí, ya presentamos en esta parte esta cosa, este oficio, la necesidad, lo hemos externado, porque están conscientes pues, que es tema federal, ¿verdad? Entonces, lo municipal, pues sí, de una manera u otra, yo les comento, vamos viendo qué podemos realizar, y planteas. Inclusive hay localidades que me dicen, si hay un detalle, presidente, pues nosotros ponemos una parte, adelante, ¿verdad? Eso se puede hacer también, ¿verdad? Que se vea ese cooperativismo entre la sociedad y el municipio, lo hemos hecho también en algunos lados, y de esa manera podemos salir adelante y que el recurso realmente luzca un poquito más. Dicen que los problemas no siempre traen solo malas noticias, y creo que este es un ejemplo de ello, presidente, porque si bien les está impactando bastante este problema de la carretera federal 80, también les ha beneficiado mucho al destino turístico de Punta Perú. Ah, sí, por ejemplo, ¿no? Cierras la carretera
Para 80 no llegan a Cihuatlán, Melaque, que es lo más, pero sí el recorrido es por Punta Pérola. Punta Pérola ha sido una localidad que el turismo ha estado muy presente ahí. Hemos estado trabajando también en ese tema de promocionar Punta Pérola, Manzanilla, tenemos que también meter mano también, que es una localidad muy bonita. Hay varias playas, Tenacatita también, que se benefician ya con ahora con la apertura también que de la carretera de Tomatlán, Talpa. La gente nos va a quedar al municipio. Para nosotros sí nos ha beneficiado todo esto, toda esa parte. Entonces sí, al final de cuentas es el turismo llega, deja la rama económica y es beneficio para la localidad. Un ejemplo ahora que estuvimos el torneo de pesca a la orilla ahí, Punta Pérola. Te quedas impresionado de que comentas con las personas de ahí. Si fin de semana antes no había tanta gente, pues ya era casi la última semana de vacaciones. O sea, ahora que se viene el torneo, que fue sábado o domingo, pues la gente se fue. Dicen, no hay lugares para quedarse a hospedar Punta Pérola. Entonces, no, es difícil encontrar ya para esa fecha un lugar donde quedar. Entonces, eso es un indicador que, obviamente, la gente sí está. Cuando tú haces una pequeña versión de algún un evento, sí generas derrama económica. Y esa es la parte que nosotros también debemos ir apostándole, porque mientras que el comerciante le vaya bien, genera empleo, hay dinero en la localidad y es una forma de poder apoyarles también, ¿verdad? Sí. Entonces, ese tipo de actividades, por ejemplo, viene ya 18 de septiembre la Copa CMG también, que es la carrera ciclista, vamos a tenerla también en Punta Pérola. Actividades de este tipo las hemos estado trabajando y con la finalidad de poder. Quedamos de continuar con los torneos de pesca a la orilla, la verdad que es algo, un deporte bonito. Lo comenté, vamos a irnos a la Manzanilla también para darles esa oportunidad también. Entonces, por ahí en enero, creo que diciembre, enero lo tenemos planeado para trabajar. Y demás actividades culturales que podamos realizar, lo vamos a ir fomentando, ¿verdad? Pero tú ya me has hablado de lo que has hecho bien, de las obras que has impulsado y de todo esto que tú como presidente, digamos, te sientes orgulloso y presumes, ¿no?, de tu primer año de gobierno. Pero no todo es fácil en una administración y tampoco, pues no todo es color de rosa ni buenas noticias. Y en ese sentido yo quiero preguntarte, Fercho, en este año, ¿qué ha sido lo más complicado? ¿En qué te has tropezado? ¿Qué no te ha salido bien? Y que tal vez, pues tienes esa espinita ahí que dices, pues no me salió como yo quería, es más, ni me salió, pero no quito el dedo del renglón. Mira, al inicio yo pienso que hay muchas cosas que son difíciles, ¿no? Desde cómo organizarte, organizar la administración. Algunos compañeros no tienen experiencia, entonces es, creo que la parte más difícil, amor, poder acoplarte o poder encaminar, ¿verdad? A lo que se quiera realizar, pero creo que hay cosas que se pueden ir mejorando, se pueden ir mejorando en la práctica. Lo que sí veo, digo, el seguimiento a veces sí se nos de alguna solicitud, a veces se nos traspapela, digo, soy sincero, sí, eso pasa, yo pienso que en la mayoría de las administraciones, pero es, creo que es lo un poquito más difícil. A veces también lo que nos enfrentamos a los recortes de participaciones, ¿verdad? Que ya ahorita en estos últimos meses o ajustes que se hacen, creo que lo más difícil que puedes enfrentarte y decir, híjole, ¿dónde voy a sacar ahora para nómina? Porque ¿sí te ha pasado? Ha pasado, en ese momento tuvimos un recorte, un ajuste en todos los municipios, entonces, afortunadamente, digo, hemos podido administrar bien, y si teníamos algo ahorrado para una hora, pues tuvimos que sacar por ese ajuste que se realiza, ¿eh? Ese ajuste que se realiza, se realiza a nivel nacional en todos los municipios. Y eso creo que es la parte más difícil que en ocasiones, si ya tienes programado iniciar con algo, pero pues no se puede porque tuviste un recorte.
y ya no, ya ahí es donde, no alcanzó. Es que busca la manera, pero al final de cuentas hemos salido adelante, digo, contento, porque de una manera u otra deuda con proveedores no tenemos, sinceramente. Estamos de manera cada 15 días, como lo comentamos también, porque era una campaña, en campaña lo que hemos comentado, que al proveedor se le pagara en tiempo y forma, no tenerlo tanto tiempo, porque es, a final de cuentas, eso repercute en su negocio, repercute, le afecta en la generación de empleos que pueda generar. ¿Es en serio que no deben facturas, por ejemplo, de hace 2-3 años? No, nosotros, de la administración de nosotros, no. De un mes, tenemos completamente pagado las facturas de un mes de administración. ¿Y anteriores se deuda? Anteriores, no dejaron deuda para proveedores. Hay una deuda pública que ahí está, que la estamos pagando. Sí, ya llevamos, liquidamos una deuda hace poquito de lo que es la famosa luminarias que hubo. Sí. Que hubo por ahí. El tema, por cierto. Y ya liquidamos esa deuda, afortunadamente. Entonces, esa parte pues nos ha ayudado. Entonces, sinceramente, soy claro, si tengo proveedores de un mes hacia atrás, no vamos pagando. Me sorprende porque de hecho en otros municipios que no mencionamos los nombres para no herir ahorita sentimientos, ya los comerciantes no les quieren dar crédito a los municipios porque dicen es que me deben, y no me deben de hace 2-3 meses. O sea, hay ayuntamientos que deben facturas desde el 2004, 2006. Y dices, ¿cómo te voy a fiar? ¿Cómo te voy a dar mi producto o mi servicio si sé que no me vas a pagar pronto? Por eso el caso de la puerta. Hemos hecho un esfuerzo, sinceramente un esfuerzo, para al final de cuentas es decir, esto es lo que tenemos de recurso y esto es lo que nos da para poder gastar, ¿no? Eso es una de las cosas que sí debemos tener bien claro. Obviamente, los gastos los vamos preparando, ¿verdad? con tiempo y esa manera nos permite eso, ¿sabes qué? Para no quedar mal los proveedores, hasta aquí y esperamos al siguiente mes. Esas son las cosas que hemos podido hacer. ¿Y deuda ustedes no han generado, Fercho? Deuda pública no. Vamos a solicitar adelante de participaciones de que eso se concluya al término de nuestra administración, que es con el recurso que vamos a hacer para el puente, la ampliación del puente que vamos aquí en el Arroyo del Aguacate, en la cabecera municipal. Ahí lo vamos a destinar, pero es un adelanto de participaciones que se termina con nosotros el último día de la administración. El último día de septiembre, ese día se termina de pagar. ¿No heredarías deuda a la otra administración? No, definitivamente no, deuda pública no. ¿Y ya estás pensando en solicitar adelanto de participaciones para el pago de aguinaldos, Fercho? No, los tengo también previstos esa parte. ¿Finanzas sanas, entonces? Finanzas sanas, afortunadamente. Me sorprende, voy a investigar en el municipio. ¿Cómo es que le han hecho? Porque vaya que ese es un dolor de cabeza para muchas administraciones. Sí. La deuda pública, deuda a proveedores, y también que ahorita ya están tronándose los dedos porque no saben cómo le van a hacer para pagar los aguinaldos. Los aguinaldos. Afortunadamente hemos podido también... al final entonces es algo administrativo que debes de generar esa cultura, ¿no? De preservar lo que tienes y lo que vas a gastar, ¿no? Para no generar gastar más de lo que realmente estás. Fercho, hay un tema que también preocupa a la gente y que también indigna. A veces la gente se molesta mucho porque consideran que hay demasiados trabajadores en las administraciones municipales, ¿no? Y en ese sentido yo quiero preguntarte si en tu administración has creado nuevas áreas, has creado nuevos cargos y bajo qué argumento has creado esos nuevos espacios. Los espacios son los mismos que se han tenido en otras administraciones, no hemos creado nuevos espacios, excepto de Justicia Alternativa, que es una oficina que se justifica. Es un solo espacio que hemos estado ahí, y lo demás es lo normal, ¿verdad? No se me vive la necesidad. Si es necesario más adelante hacerlo, si tengo por ahí pensado, por ejemplo, necesitamos un administrador de los panteones municipales, no se tiene esa área, entonces
si es necesario, porque aparte apenas invertimos en la compra de un terreno para ampliar el panteón municipal de la cabecera y necesitamos tener ya organizado esa parte, entonces alguien que se haga cargo de eso, ¿verdad? Las delegaciones siguen funcionando, su delegado todo el tiempo, su secretaria. Lo que sí hemos aumentado personal a lo mejor de servicios públicos para mejorar la recolección de residuos, personal de limpieza, pero son prácticamente los mismos espacios que se han venido. Te comento también, personas del sindicato, respetamos su lugar cuando llegamos a la administración. Ahorita apenas llegamos a un acuerdo, precisamente el día de ayer estuvieron en Guadalajara firmando ya el acuerdo de desistimiento de una demanda que tenían desde 2007 hacia el municipio. Entonces, logramos firmar las condiciones generales de trabajo con ellos. Sí van a adquirir los interesados unos beneficios, pero no se me hacen a mí muy onerosos para que sí que la administración o que van a hacer un gasto más. Al final de cuentas, casi todo el tiempo ellos son los que están de frente, dan el servicio a la ciudadanía. Yo sí les he pedido que me ayuden a darle buen servicio a la ciudadanía para que también la gente se vaya contenta, ¿no? Porque sí es necesario que den buena cara, que atiendan. Y hemos llegado a un buen acuerdo con el sindicato para eso. Acuerdos también con laudos laborales que traían de las elecciones pasadas. Lo estamos ya trabajando también. Y te podía decir ahorita solo un lado laboral nos ha llegado, pero si era porque sí tenía que despedir a la persona, sinceramente, era un solo lado, de ahí fuera no ha generado un otro lado laboral que genere al municipio otro cargo, porque sí es una carga para las administraciones que vienen. Y otro dolor de cabeza. Otro dolor de cabeza. Entonces, con esta con este tema del sindicato, vamos a dar fin a una demanda laboral desde el 2007 que se venía arrastrando. Entonces, ahí nos estamos ahorrándole al ayuntamiento buen dinero. Pero sí, es dar unos beneficios a los sindicalizados, como por ejemplo el día del papá, el día de la secretaria, que son días laborales, un apoyo, un incentivo para el día del servidor, que eso es mínimo realmente, no te genera tanto, digo, nada más para personas del sindicato, ¿verdad? Sí. Nada más para personal sindicalizado. Entonces, creo que hemos manejado también esa parte bien. Sí. Y no ha habido necesidad de querer no avanzar esto, ¿verdad? Yo nada más acepto de eso que te pregunté. Muy bien. Percho, hay un tema también del que te quiero preguntar, ya perfilándonos al cierre de la entrevista, porque ya son las 6 de la tarde, ya casi con 40 minutos, y tiene que ver con el presupuesto que ha etiquetado el gobierno del estado a los municipios. Hay municipios que han sido muy beneficiados por el presupuesto del gobierno del estado, y hay otros que han sido severamente castigados por el gobierno del estado. Yo quiero preguntarte, ¿la huerta en dónde está? Que existe esa percepción, porque para mí hay buena relación con el gobierno del estado. Nada más el hospital, el gobernador se comprometió a terminarlo. Ahí estamos hablando, estaban etiquetados 90 millones al inicio, el día que vino. Dice, lo vamos a terminar, etiquétenle otro recurso para concluirlo completamente. Uh-huh. Y él nos comentó que para marzo del siguiente año nos estaría entregando ya el hospital concluido. Estamos hablando de cerca de 120 millones de pesos que el municipio que va a generar esa obra. Nos otorgaron también para una calle a través del programa Poposi, son 5 millones de pesos. Viene la renovación de dos escuelas también, la continuidad de una y la renovación de otra. Estamos hablando, son 2.800 millones de una escuela y los son 3 millones y algo también por ahí. Que también es una renovación de esas escuelas. La continuidad, ahorita las plantas de tratamiento de La Manzanilla y Punta Pérula, se concluyó ya la de Punta Pérula, estamos hablando de ahí cerca de 14 millones por ahí más o menos, más el mantenimiento o la
el arranque que va a llevar un acompañamiento de capacitación al municipio antes de recibirla. También esa parte es un recurso que también el gobierno del estado está entrando. Y de eso es lo que me acuerdo por ahí, pero sí recibimos a través de DIF lo que otorgan para los programas sociales que están en lo de despensas y todo eso. Entonces, creo yo que sí nos ha otorgado recursos. No ha sido castigado la huerta. Entonces, sí estamos gestionando otra vez, obviamente, más recursos, digo, porque al final de cuentas, en obras grandes, ajá, es donde sí me gustaría que el gobierno estado nos siguiera ayudando y poder generar esa parte, economía, o fomentar un poquito más en la zona turística. Uh-huh. Entonces sí, por ahí estamos trabajando también en cuestiones de ese tipo de obras, ¿verdad? Perfecto, gracias por responder, Fercho. Ya estás a unos días de tu primer informe. El sábado. Ya el sábado, por la mañana, por ¿verdad? La mañana, ¿por qué decidiste hacerlo por la mañana? Es que ahorita con el temporal de lluvias, prácticamente la huerta está lloviendo todos los días. Entonces, qué bien. Para no arriesgarnos, sí, en la mañana, lo vamos a realizar en la mañana. En la plaza principal, obviamente, es público también. Y están cordialmente invitados todos. Gracias, Fercho, por la invitación. ¿Y cómo te sientes ya a poquitos días para el informe de gobierno? Pues un poco nervioso y seguro de lo que estamos haciendo, de lo que estamos. Obviamente el nervio sí empieza desde ahorita, pero sí, ¿qué es lo que te pone nervioso, Fercho? Tal vez la parte de pararte otra vez ahí enfrente, aunque uno diario lo hace, pero es un evento especial. Sí. Es un evento especial. Pero esa es la parte que el amor te para, que te vas a parar enfrente, uh-huh, otra vez, pero aquí lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero sí. El evento es algo especial que el amor nos pone un poquito nervioso, pero no, totalmente vamos a poder superar eso. Muy bien. Fercho, al interior del ayuntamiento, con las diferentes fracciones edilicias, ¿tienen una relación de cordialidad o hay rispidez? ¿Hay un ambiente ahí no tan agradable? No, fíjate que afortunadamente hemos tenido un buen ambiente de trabajo. Uh-huh. No hay ningún problema con los regidores de oposición. Hemos trabajado de la mano. Uh-huh. Proyectos, inclusive regidora de Zapata, la señora Emma, también hemos trabajado en coordinación con el tema de la Casa de la Cultura, uh-huh, Brillana, Pepe, digo, hemos estado trabajando muy bien con ellos, sin ningún problema. Ok. Sí. Al final de cuentas es proponer, no se está escondiendo nada, es cómo estamos trabajando, presentar cómo se trabaja, ser claro en el tema de cuentas y ya. Y ya. Sí. Muy bien, Fercho. Me gustaría cederte el micrófono y que nos hagas un comentario de cierre, que nos expreses algo que yo no te pregunté en la entrevista y que consideras importante que la audiencia lo sepa. Que lo sepan. No, están cordialmente invitados para este sábado 10 de la mañana en la plaza principal, por primer informe de gobierno. Contento de poder dar resultados. Algo que sí se nos pasó, digo, un tema que creo que nadie lo ha hecho. El tema de que una parte de nuestro sueldo lo estamos donando para esta bolsa de microcréditos. Decirles también que tenemos ya cerca de 1,000,000 dispersados en microcréditos de 5 y 10 mil pesos para las personas que tienen un negocio, que han emprendido un negocio, y eso es parte de los sueldos de los funcionarios míos. Y que agradezco a los funcionarios la disposición de también querer aportar y que vean que también debemos apoyar, aportar algo para el tema económico del municipio. Son funcionarios de primer nivel. Así los que es, están aportando. Regidores de mi fracción, uh-huh, su servidor, secretario, tesorero, directores y jefes de área. Muy bien. Sí, ese es un programa que vi, es nuevo en el municipio de La Huerta, y que lo anunciaste desde el primer momento como un programa para la reactivación económica, ¿no? Y continuamos trabajando con ellos. ¿Lo continuarás en las próximas los próximos dos años? 2 años vamos a continuar trabajando. Perfecto, Fercho. Y yo me quiero despedir de ti con una pregunta, que aunque pudiéramos pensar que es muy prematuro, que es muy temprano, que no se debería hablar del tema porque apenas es un año,
yo creo que sí vale mucho la pena hablarlo y preguntarte si tú estás considerando, Fercho, la posibilidad de buscar la reelección o no. Mira, no ahorita, digo, yo lo que quiero es trabajar, dar resultados, uh-huh. Digo, porque el amor puede decir, sí quiero, pero pues si la ciudadanía no ve los resultados que tú viste, uh-huh. No tienes por qué aferrarte a algo que no, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay que dar resultados, hay que trabajar y desde ahorita mi postura es seguir trabajando. Pero no la descartas. Hay que seguir trabajando. Muy bien, Fercho. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Gracias por venir desde el municipio de La Huerta. Sé que no está tan cerca, tampoco tan lejos, pero sí es un esfuerzo el que realizan para venir hasta las oficinas de Letra Fría. Muchas gracias. No, es un gusto estar aquí en Oplan y visitaros cada rato. Muy bien, y gracias a ustedes que nos siguieron en esta entrevista, en esta transmisión en vivo, gracias a Jocelyn Ramírez, quien está detrás de cámaras, y también a Diana Díaz, que está en fotografía. Muchísimas gracias, hasta la próxima.